frescos. Creo que se ve como que viendo. ¿Como que viendo al sol? Sí. Tú también, flaco. Estuve revisando ahí como la toma, flaquito. No, no, ándale, va, voy. Deja ver a Chema, un tantito. Ahí, así yéndolo. Voy, 3, 2, voy. Aguanta, me hablas bien, ¿eh? Aguanta, compadre. Se me calambraron las patas. ¿No? Sí. Thank you.
Y su punto máximo será a las 11:30. Realmente es uno de los fenómenos, será visto en muchos países de América, de Latinoamérica, y que por supuesto queremos agradecer a las personas que están pendientes de nuestra página Jefa Palmar y de esta transmisión de este evento astronómico que está... Estamos viendo acá desde Guatemala, para toda la gente que se ha conectado. Es un evento que realmente estaba esperando, pues, cómo iba a surgir en este 14 de octubre, que será una fecha histórica en Guatemala, por todo lo que está sucediendo en nuestro país. Sin embargo, este fenómeno astronómico es algo único, que para muchos tiene algún significado, y que realmente esto es importante también conocer cómo la naturaleza misma crea estos fenómenos astronómicos que se vienen dando. Y nosotros desde acá, de nuestros estudios, estamos transmitiendo con esta panorámica lo que está sucediendo con este fenómeno. Quiero agradecer a Melissa Monterroso, a Tomás Pelicó, a Gerson Orozco López, quienes ya están conectados para poder observar lo que está sucediendo en nuestro país, y desde luego lo que acá nosotros le estamos transmitiendo a través de esta vía de la internet, y que por supuesto es algo importante que nosotros queremos compartir con nuestra audiencia, con toda la gente a nivel nacional, a nivel mundial, porque también hay mucha gente que está conectada a nivel mundial, y que a través de nuestra página Jefa del Palmar 101.1 pues le estamos llevando estas imágenes de lo que acontece acá en Guatemala con este fenómeno astronómico que, reitero, dio inicio desde las 9:57 más o menos. Empezó a acercarse. Es un fenómeno donde la luna tiene un acercamiento con el sol y va tapando este astro solar, muy cerca también de estos astros solares que están entre la Tierra y el sol, y la luna, que pues va a tapar en un 85% lo que es su totalidad el sol. Y que esto es algo maravilloso, es algo lindo que podemos observar de la naturaleza misma que nos regala. Y queremos agradecer a las personas que pues siguen reportando también en nuestra página Jefa del Palmar. Saludo para Yuli López, para Efraín Rivera, en los Estados Unidos, en Mississippi, lo está viendo. Qué bueno, de verdad, saludos para toda nuestra gente allá en la Unión Americana. Efraín Rivera en el estado de Mississippi, allá nos está viendo, está conectado también Julie López, y desde luego esto es lo que podemos observar a través de nuestra página Jefa El Palmar, con este evento astronómico que estamos compartiendo con todos ustedes, para nuestra audiencia, para la gente que es imposible verlo directamente porque estaríamos dañando nuestra vista, pero con esta toma que le estamos haciendo desde acá de nuestros estudios, para que ustedes tengan esa posibilidad de observar este evento astronómico, que pues su punto máximo será a las 11:30 acá en Guatemala, según el ICTA, que pues es el encargado, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología,
También hidrología, el INSIBUME, pues es el que está al pendiente de estos sucesos naturales, y esto es algo que también podemos observar en un momento dado. Si se oscurece, no totalmente, pero en gran parte del territorio, nos vamos a dar cuenta de la reacción de los animalitos que en su momento podemos observar. Como les decía anteriormente, a las 11:30 será el punto máximo donde se podrá observar muy bien este eclipse anular. Le llaman anular porque se va acercando conforme el tiempo la luna hacia el sol y lo va a cubrir casi en su totalidad. Y por supuesto, un eclipse que finalizará a las 13 horas con 20 minutos de este sábado 14. Y en muchos países también hay gente que ha estado al pendiente y que sabemos que están precisamente o estaban esperando este momento para poder observar este eclipse anular, y que por supuesto en un fin de semana como hoy es un evento grande, es un evento de la naturaleza misma que nos regala y que podemos, y que muchos vamos a tener ese privilegio de poder observar, como lo hemos tenido en otros eventos astronómicos en años anteriores, porque siempre han habido eclipses, pero cada uno con una magnitud diferente. Y este pues es realmente un evento tan grande que, reitero, comenzó a las 9 de la mañana con 53 minutos a las 11:30 acá en Guatemala, que va a estar en su punto máximo para finalizar a las 13 horas con 20 minutos, según el ICTA, que es el encargado de todos estos fenómenos astronómicos y que se están dando ahora mismo acá en Guatemala. Quiero saludar a quienes se han conectado para esta transmisión de este evento astronómico. Esvin Felisa de Caracas. Estamos también Luis Salam en Texas. También va nuestro saludo para los amigos en Texas. Luis Salam, que ahí nos está viendo el eclipse precisamente en Texas. Y mucha gente, de verdad, nuestros coterráneos que están en la Unión Americana, están al pendiente y que solamente tienen la oportunidad de ver a través de esta transmisión de la jefa, que está desde acá de Guatemala precisamente con esta transmisión, para que ustedes puedan observar de tal manera cómo está surgiendo este fenómeno astronómico, es decir, el eclipse anular, que conforme pasan los minutos, la luna cada vez más está acercándose y tapando el sol, así, en esta manera, y también cómo va a surgir a las 11:30. Creo que ya vamos a ver mejor este fenómeno. Queremos agradecer a Maidy Rivas López desde Jackson Gómez, ahí nos está sintonizando. Desde San Gabriel Suchitepeques también está Razam Henry, y también queremos saludar a los amigos allá en, ¿dónde nos están? San Lorenzo también, San Lorenzo nos están viendo. Giovanni Kitsch, ahí está Giovanni. Efraín Rivera está en Mississippi, gracias también a Yuli, nos está observando. Gerson Orozco López, Tomás Pelicó, acá en El Palmar, Melissa Monterroso están siguiendo esta transmisión. Dice Gallero Enreu, nada, todo normal. Bueno, al parecer también la situación climática acá en nuestro territorio, sabemos que estamos en un tiempo de invierno y han estado pues ya las lluvias pertinentes, el cielo bastante nublado. Entonces esto va a dificultar que se vea muy bien este eclipse solar, eclipse anular. Sin embargo, esperemos que en algunos lugares donde el cielo pues está más clarito, más soleado, puedan verlo, de tal manera que ahí las personas se van a dar cuenta de cómo está surgiendo este fenómeno astronómico. Saludos para Efraín Rivera hasta San Sebastián,
Reu desde Mississippi, excelente transmisión, bro. Dice, bueno, gracias ahí a Efraín Rivera, hasta Mississippi va nuestro saludo también para los amigos allá radicados en ese estado, Efraín Rivera. También queremos agradecer al Con Lore que está observando este evento astronómico y por supuesto a toda la gente que se sigue conectando de nuestro territorio nacional y fuera de nuestras fronteras patrias. Qué bonito tener este evento a través de este medio que estamos compartiendo con ustedes, para la gente que pues sabemos que no se puede observar de forma directa este fenómeno, pero lo importante es que podamos nosotros a través de este medio, a través de nuestra página, la Jefa 101.1 FM, pues también transmitirles a ustedes lo que está surgiendo acá en nuestro territorio, en nuestra bella Guatemala, y que es algo espectacular, algo maravilloso, algo único, poder observar este eclipse anular, tal como se los mencionaba anteriormente, como la luna pues se interpone entre estos, entre el Sol y la Tierra, estos dos planetas que están ahí y que precisamente está cubriendo o va a cubrir casi en su totalidad al Sol, y entonces veremos la reacción de lo que va a surgir más o menos como a las 11:30. Este fenómeno que va a finalizar a la 1:20. Qué bueno es poder saludar a la gente que también se está conectando, a Sandrita Machic en San Sebastián, dice Sanse, ya se puede ver, pero lo nublado, sí, definitivamente es lo que les comentaba, el tiempo acá, estamos en invierno y pues es algo que dificulta a simple vista poder observar. Acá tenemos los medios necesarios para poder llevarles a ustedes este enfoque de este fenómeno natural, de este fenómeno astronómico. Queremos agradecer también a Catherine López, Beatriz Morán, también el saludo para todos ustedes, bendiciones, gracias por transmitir, y Catalina Castro también se está reportando esta transmisión, y queremos saludar también y darle la bienvenida a don Salvador Vázquez, ya está por acá. Don Chava, buenos días, bienvenido, y queremos también escuchar sus apreciaciones. Es un placer tenerlo acá en esta transmisión, compartiendo con toda la audiencia a través de nuestra página este fenómeno astronómico que es único en este momento, en este siglo, y que lo estamos viviendo hoy 14 de octubre del año 2023. Bienvenido, don Salvador. Muchas gracias, profesor, pues ya estamos acá, muchas gracias al personal de la Jefa, a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Por supuesto, ya lo decía usted, ha estado en este momento tan especial, viviendo esta belleza que nos da la naturaleza misma. Esto que definitivamente no podemos decir que lo vamos a admirar porque no tenemos la tecnología en verlo, pero si usted lo puede ver a través de las redes sociales, hágalo, es preferible, es conveniente que usted también se cuide, porque definitivamente yo soy uno que no me voy a arriesgar a verlo porque sí está bastante pues peligroso, y más que todo pues cuidarnos de la vista es importante. Sabemos que pues los que tienen las redes sociales y el teléfono se puede dejar ahí fijo, profesor, y esto pues no le pasa ningún daño, como lo está haciendo en este momento la Jefa 101.1 a través de las redes sociales. Usted ya lo puede ver ahí tranquilo. Ese es el servicio que le estamos brindando y la narrativa que estaba haciendo el profesor JJ Pérez. Aquí está, profe, muchas gracias por la bienvenida. Vamos a terminar de llegar, no hemos terminado, pero ya estamos por acá con ustedes para saludarlos a través de la frecuencia 101.1, la Jefa de la Ley, y especialmente las redes sociales. Pues efectivamente, ya escucharon ustedes a Salvador Vázquez, que llegó al final, complicado también en la cuestión del tráfico, por los bloqueos y todo lo que está sucediendo acá en Guatemala. Seguiremos compartiendo con él más de este acontecimiento que la naturaleza nos regala. Es realmente único, es una belleza y es algo que también
podemos observar en este año 2023, que será único acá en Guatemala. Y como se los mencionaba, el detalle es que tenemos un clima bastante nublado ahora mismo, y en muchos lugares pues no van a poder observar este eclipse porque las nubes pues hacen esa interferencia, pero son cuestiones de la naturaleza misma. Estamos acá en Guatemala en un tiempo de invierno, ha estado lloviendo demasiado, y sin embargo a través de estos medios y a través de equipo pues nosotros logramos acá tener esta transmisión para que mucha gente pueda observar y no arriesgar, tal como lo mencionaba Salvador Vázquez, porque es un riesgo, la verdad es un riesgo. No podemos arriesgar en dañarnos la vista de ver de forma directa hacia el sol, porque eso estaría perjudicando nuestra visión. Así que utilizar los elementos necesarios y cómo ver directamente hacia el eclipse, pues usar lentes con filtro, pero que sean certificados, porque realmente hay lentes que son certificados especialmente para poder observar este eclipse, o también utilizar métodos de observación indirecta que se pueden crear así caseros y de esa forma verlo y ver este evento astronómico. Que mucha gente, gracias por estar observando esta transmisión y por estar allá pendiente de lo que está surgiendo en Guatemala. Saludamos a Efraín Rivera en Paoj, gracias también a Leo El Chito, aquí dice en Teculután no se ve así, está en Teculután. Saludos a los amigos allá en Oriente del país, Teculután. Desde Oklahoma también, Jaimito Gramajo, ahí lo está viendo, Oklahoma. Karina López, hola, dice Karina, saludos para Karina. Carlos Barán, también lo está viendo en Dallas, Texas. Pues ahí está Carlos Barán, sí, definitivamente hay en el mundo, en otros países, millón de eventos astronómicos extraordinarios, naturales. Sin embargo, acá en Guatemala, pues también era de estar muy al pendiente de lo que está sucediendo con este fenómeno astronómico, el eclipse anular, el eclipse solar, como se lo hemos descrito anteriormente. Salvador Vázquez acá compartiendo con nosotros este momento especial, y por supuesto, aparte de este fenómeno natural que es una belleza, pues también la situación de nuestro país que sigue, me parece, sin tener resultados favorables. Sí, profesor, es importante subrayar esto y seguir con el tema de esta situación difícil que pues usted mencionaba, de los taponamientos. Hemos estado con ustedes, gracias a Dios, a través de la tecnología. Pero volviendo al tema del eclipse, y para nadie es un secreto que antes, cuando pues se daban los eclipses lunares y solares, porque recuerde que hay de las dos clases, antes pues era una alegría esto, pero no porque se estuviera celebrando, empezaba una tronadera de ollas, de sartenes y todo lo que hacía bulla, porque según los abuelitos nos contaban antes, de que pues era un pleito entre la luna y el sol. Entonces ese juicio que se armaba entre de ollas, sartenes y bulla, esto también es bueno decirlo, porque ahora ya no se ve, y usted me dirá, y sí, es cierto eso de que sí, se armaba el concierto de sartenes, de ollas, y ahora ya no se oye. Pero por supuesto, nosotros tuvimos la oportunidad de oír todavía esto, pues yo pienso que soy uno de los que más edades tengo por acá, y sí todavía escuché eso de las ollas, de tronar cacerolas, porque el señor Sol y la Luna y la señora Luna había conflicto entre ellos. Eso es lo que se mencionaba. Y le digo esta pequeña nota, ¿por qué? Porque todavía lo vivimos, ahora posiblemente ya no sea así, porque ya poco a poco nos está dando la verdadera causa de esta situación a través de situaciones en cuestión de investigación de científicos que han llegado a esto. Pero sí le cuento esta notita porque es bueno aportar algo de la antigüedad, qué era cuando había un eclipse. Y después que usted me dirá, porque lo miro muy
ansioso de decir que si todavía lo vivió, le contaron los abuelitos o le contaron sus papás. Efectivamente, pues por ahí tuve la oportunidad de que me contaran esa historia, y como tal como lo dice Wilson Carreto Estrada, muy cierto, dice, yo lo hacía, es algo que pasó en su momento, en esa época, ya lo narraba usted, esa historia, y son cosas de la naturaleza misma que surgen, pero que ahora, en esta época, en este siglo, es totalmente distinto. Nuestros ancestros, nuestros antepasados, pues tenían esa idea de que había pues una pelea ahí, una pelea entre la luna y el sol cuando surgían estos eventos astronómicos. Y qué bueno que Don Chava viene hoy a remarcar esa historia de lo que se hacía anteriormente con las personas ya de hace muchos años. Y qué bueno de verdad poder también compartir con nuestra audiencia, gracias a Wilson Carreto Estrada, también él nos dice, yo lo hacía, dice Wilson, me imagino, ahí agarraba los sartenes y todo eso, hacer la bulla para el sol y la luna, exactamente. Era como que surgía una pelea entre sí, y entonces a la hora de ese bullicio, ese ruido, entonces también ellos trataban de, según las creencias, exactamente. Y también agradecemos ahí a Irma Samayoa, dice aquí en Huehuetenango, no pasa nada. Bueno, saludos para la gente en Huehuetenango. Dani Chacaj, gracias por compartir su historia. Qué bueno, ahí está, gracias a Dani Chacaj. Quiero agradecer también a Edwin Renoj, Edwin Rayón Noj, es parte, en parte está pasando eso, dice Edwin Rayón Noj. Wilson Carreto, eso nos decía nuestros abuelos. Bueno, ahí está Wilson, qué bueno poder compartir también estas historias y lo que hoy estamos comentando acá en esta transmisión a través de la jefa, y gracias a las personas que se siguen conectando, ya son cientos de personas los que están conectados acá con nosotros, y para nosotros también es la verdad un verdadero honor poder compartirles a ustedes esta transmisión acá desde los estudios de la jefa. Estamos ubicados y llevándoles a ustedes este acontecimiento de la naturaleza, algo muy bonito, algo espectacular que estamos viviendo acá en Guatemala y en muchos departamentos, pues también no lo han podido observar, pero acá a través de esta transmisión usted puede observar este evento astronómico, Salvador. Bueno, eso es lo que yo me acordaba, muchas gracias, profesor. Otra de las cosas que yo me acordaba, y ese sí lo viví, y yo no me acuerdo el año, pero fue un eclipse total de sol, donde pues empezó, no sé si a las 2 de la tarde, usted se recordará del horario, pues imagínese usted que ahí sí fue tan total que se oscureció totalmente todo, valga la redundancia, todo, hasta los pajaritos empezaron a, y los gallos y los las aves de corral empezaron a subir, pero se dieron la sorpresa de que pues esto descontroló un poco la biología de las aves de corral, porque así empezó a oscurecer, así como empieza a oscurecer a las 6:30 de la tarde, así empezó a oscurecer, y así se fue con el tiempo, pues a eso de las 8, tardó aproximadamente como una media hora. Eso fue precisamente lo que descontroló, porque hizo que los gallos llamaran precisamente a la gallina, porque eso es, ¿verdad?, lo que pasa. Ya hay un palo ahí para subirse al aguacatal, al mangal o al palo de jícaro donde se ubican los pollos, y viene, y ellos también los confundió este fenómeno natural allá por el año, si no estoy mal, como en el 80, si no estoy mal en la fecha, pero realmente fue un eclipse total de sol que se empezó a las 2 de la tarde y terminó como a las 2:45 de la mañana, de la tarde. Eso es lo que podríamos agregar también. Y recuérdense que esto se da específicamente porque esto se da cada tiempo del año. En este momento los científicos de la NASA y del mundo entero ya están programando. Hoy se dio, este 14 de octubre se dio este fenómeno.
ya saben que dentro de tantos años volverá a ser otro similar, otro eclipse, que precisamente. Le agradecemos a los que nos están reportando vía redes sociales, y también pues es un gusto conversar aquí con el personal de la jefa, con don Elmer, con JJ Pérez, el profesor, y Salvador Vázquez, que aquí estamos para seguirles, pues, tal vez no dándole los tips científicamente, pero sí comentarios como usted puede hacerlos allá, como usted los quiere enviar a las redes también, porque eso somos, no somos científicos, no somos versados en el tema, pero que al final de cuentas hemos pasado varios de estos fenómenos naturales, donde el sol es tapado por la luna y la luna es tapado por el sol. Efectivamente, dice el mensaje por acá, gracias a Magdalena Tojín, en 1991, dice, pasó el sol, 2023, o sea, han habido varios eventos de esta naturaleza, y que por cierto, hoy es algo también especial lo que estamos viviendo acá en nuestro país y en muchos países del mundo, que podrán observar. Acá podrán observar un 87% de este evento, aunque en muchos lugares que se siguen reportando. Quiero agradecer el reporte de los amigos de Comitancillo. Desde Comitancillo se están reportando. También Gustavo Jerez, saludos mi amigo desde aquí de Comitancillo, San Pedro, dice por allá, nos está observando. También el saludo para los amigos que nos están viendo en este momento allá en la Unión Americana, en diferentes estados de los Estados Unidos de América. Y por supuesto, enviamos saludos también para Mirna Mazariegos, recuerdos de 1994, cuando los perros aullaban y los gallos cantaban. Es parte de la historia de lo que estamos compartiendo acá con Salvador Vázquez, y por supuesto es algo muy bonito que podemos compartir con la gente. Cuando también queremos saludar a nuestro colega Neymar Pérez, que ya se encuentra por acá y que también está viviendo este fenómeno, y le vamos a dar el espacio también para que pueda compartir con nosotros. Cada uno tiene su punto de vista y cómo está viviendo este momento tan especial de este fenómeno astronómico. Y después voy a seguir con los saludos acá, porque ya tenemos cientos de personas conectados en esta transmisión. Bienvenido, Neymar. Un saludo para toda la gente que nos está observando en esta transmisión a través de la jefa. Bueno, gracias por el espacio. Muy buenos días para todas las personas que están en este momento visualizando esta transmisión en exclusiva a través de la jefa. Es un momento histórico, es un momento histórico. Yo creo que para empezar hay que darnos cuenta y agradecer que estamos hoy viviendo un evento astrológico de categoría, un eclipse anular, en el cual pues la luna pasa en medio de el planeta Tierra y también nuestro astro Sol. Esto sin duda alguna se vive en muy pocas veces, como ya lo reiteraron ustedes también hace unos momentos, quizás a muchos nos contaron, quizás a muchos nos dijeron, otros que quizás tuvieron la oportunidad. El último eclipse anular fue hace más de 30 años, el más reciente, donde no se vio de tan magnitud como la vamos a ver hoy en día. Aparte de eso, recordemos que los medios de comunicación hoy en día nos tienen tan informados. Muchos de nuestros antepasados quizás vivieron eclipses, pero no lo supieron debido a la falta de comunicación. Pero más sin embargo, hoy es un día completamente histórico. Se puede observar desde varias regiones de nuestra Guatemala. En el Petén se verá su máximo esplendor, pero como de todos es sabido, en el Petén es muy poco habitado, en la región donde precisamente se dará el eclipse anular. Es un evento, sin duda alguna, en el cual todos esperamos poder ser partícipes quizás una vez en la vida. Muchos curiosos están en este momento asomándose para poder observar el cielo, pero tenemos que también percatarnos que contrae riesgos ver de manera directa el sol con la luna en este momento. Usted se preguntará por qué.
debido pues a la alta radiación cósmica que esto pues produce. Es un evento en el cual los científicos y astrólogos recomiendan observar por medio de lentes de alta calidad, en este caso serían telescopios observadores que son directamente para estudiar el sol, pero la tecnología es tan grande hoy en día que lo podemos ver por un teléfono. No sé si una vez a usted, Juan José, le contaban o le contaron antes nuestros antepasados, para poder observar un eclipse, si el cielo estaba despejado, lo veían en un agujero que tenía una lámina o el cielo directamente, y ahí pues iba marcando toda la circunferencia del sol y cómo poco a poco la luna iba pasando. De esa manera ellos lo veían con un agujero en el techo, un hoyito en la lámina, o pues ellos se ingeniaban cómo poder transportar la luz de manera indirecta hacia algún objeto o hacia el piso. Así que sin duda alguna hoy las embarazadas no pueden salir. Es una de las creencias que nuestros abuelos nos dijeron, que las embarazadas no pueden salir y pues que tienen que ponerse también unos ganchitos, exacto, tapo rojo, todo eso. A la larga yo pues le lo he dicho, no soy escéptico a creer este tipo de creencias, pero si alguna vez lo dijeron o lo hicieron es por alguna razón, ¿verdad? Así que pues esperamos que ya en tan solo minutos vamos a llegar al eclipse total, pero en algunas regiones, en el único departamento donde se va a ver total es en el departamento del Petén, pero no es en todo el Petén, es en una zona específica donde no hay personas, no es habitado por personas, es un área protegida del Petén y pues serán los animalitos y la naturaleza quienes van a ver realmente el eclipse total. Esto hablando de Guatemala. En El Salvador y Honduras habrán sí varios departamentos que sí van a observar de lleno el eclipse. Las únicas recomendaciones que podemos decirle por ahí es de que no se puede ver el sol de manera directa porque trae cambios y consecuencias también en nuestros ojos, en nuestra visión, y es que nuestra retina está muy propensa a recibir estos rayos cósmicos. Aprovechamos el espacio para saludar también al director de la jefa que hoy está de manteles largos y pues ya en unos momentos ya se viene la celebración con Salvador Vázquez. Bueno, qué buena fecha, ¿verdad? Con eclipse solar una vez. Bueno, estamos precisamente en esta oportunidad conversando aquí con buenos amigos, compañeros nuestros que nos dan la oportunidad de estar con ellos. Y ya lo mencionaba yo el día de hoy, me decían, va a haber eclipse total. ¿Y por qué es que pienso yo? Hay que leer mucho en relación a esto de los eclipses. Recuerde que también los ancestros mayas tienen su propio criterio, profesor. Ellos también relacionan toda esta esta situación cósmica es muy importante. Recuerden también que nuestros ancestros decían, bueno, si está embarazada, póngase sus ganchos, aquellos ganchos de ropa cruzado, pues para que el niño no afecte, el niño o la niña no le afecte al momento de nacer. A veces también relacionan a aquellos fenómenos que ocurren en la naturaleza, que salen con el labio leporino, el labio partido, dice que también le afectó el eclipse del sol o lunar. Pero no, esto pues poco a poco se ha ido despejando las dudas, que no es realmente eso. Pues recuerde usted que a veces salen animales así con solo una pata, o que salen precisamente con dos cabezas, y esto no deja de pasar. Y recuerde que posiblemente mañana salga en los rotativos alguna foto de esta naturaleza. Pero no, yo pienso que ya poco a poco, a través de los científicos, de los estudios que se han hecho, poco a poco se ha descubierto la verdad. Efectivamente, profesor Salvador, ahí la gente pues sigue observando este fenómeno astronómico, y por supuesto queremos agradecer a las personas que pues se siguen conectando en esta transmisión. Saludos para Wilson Carreto Estrada, dice, por ahora no se oscureció, y es que no es un eclipse total, hay diferentes tipos de eclipse. Este no es un eclipse total, donde la luna va a cubrir todo el planeta Sol. Entonces,
es un eclipse anular. Ya estamos entonces viendo lo último de este eclipse anular. Ya está en más de un 50%, casi un 70% de lo que está sucediendo. Ustedes pueden observar en esta transmisión. Agradecerles definitivamente por seguirnos a Mirna Mazariegos, gracias también a Elena de Menchú y por supuesto a Jorge Quiche, a Rubén Carrillo, gracias a Julio Lorenzo, Elena de Menchú, Cristina Mendoza, Hernández Catering, Marcos Esteban, saludos desde Seguité, Zacapa, dice nuestro amigo Hernández. Así que gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Ha sido para nosotros un verdadero placer haberles llevado este evento, porque realmente muchas personas estaban al pendiente. Gracias a quienes se conectaron y están ahí pendientes de lo que sucede acá en Guatemala con este fenómeno natural, con este evento que hoy estamos transmitiendo. Nos pedimos, Salvador, gracias por también esa reseña histórica de estos eventos astronómicos. Sí, y también hay que ser muy honestos, muy claros, que si usted nos pregunta algo muy científico, no vamos a poder responderle. ¿Por qué? Porque no somos versados en el tema. Sí podemos tratar asuntos de otros eclipses. Recuerde usted, ahorita, en este momento, podría yo decir que...